Bueno, la situación que tenemos acá actualmente es la que se nos ha presentado durante 3 años consecutivos. 3 años de estar dándoles, como dice dicho, quejas, pidiéndole el favor al gobierno de aquí a Arauca, a la alcaldía, gobernación, de que nos atiendan. Siempre vienen, hacen una media vuelta, dan vuelta, dan vuelta, ya vamos a gestionar, ya vamos a arreglar y ahí vamos. El año pasado se les solicitó a la alcaldía, se les dio planeación a bomberos, defensa civil, vinieron, hicieron una especie de censo y se fueron y el hueco quedó lo mismo. ¿Y cuál es el problema? El problema es un boquete que viene del lado del río, se sale por todas las veredas de Monserrate, llega por Villa Esperanza y llega aquí al sector de nosotros, que es el sector de Llano Alto. Nosotros, como le digo, hace 3 años, 4 años, nosotros no nos inundamos para unas personas que llegaron de Venezuela, hicieron unos toma de unos terrenos ahí, arreglando los lotes para ellos venderlos, porque no era para más, sino para llegar y venderlos. Pues nos quitaron una especie de dique que teníamos aquí por la finca del señor Atalla, y al quitar ese dique, que más o menos fueron como 100 metros de relleno que quitaron para rellenar los lotes y poderlos vender e irse, y nos dejaron el problema a nosotros, por ahí se nos metía el agua. Anteriormente no se metía el agua. Otro problema que tenemos aquí es sobre el caño. Este caño es el mismo que desemboca del caño Córdoba, viene a desembocar este sector. Hacen un aseo, hacen la limpieza de todo lo que es el sector del centro, toda esa parte, llegan hasta aquí a la avenida Quinta, al Romboy, y de ahí para acá ya no existe caño, porque esto ya es el sector Llano Alto y el gobierno no le interesa limpiar esa parte de ahí para acá. Si algún día pueden ustedes ir y darse cuenta del caño Córdoba, del Romboy para acá, toda esta parte está lleno de monte, lleno de basura, bolsa negra, colchones, de todo se encuentra en el caño. ¿Por qué? Porque este sector no le interesa nada a lo que es la alcaldía, a los entes de salud, a nadie. ¿Ustedes no han tenido respuesta para tapar este boquete del río por parte de la alcaldía? No, señor, y es que empezando que el señor alcalde no lo atiende a uno. Aquí se le ha tratado de llegarle allá y nunca hay tiempo, nunca dejan entrar, nunca dejan pasar. Y cuando se les puso la queja el año pasado, eso es lo que dijeron: ya estamos haciendo eso, ya estamos gestionando, ya estamos mirando, ya sabemos la problemática, pero en eso quedan. Saben la problemática, esperan que llegue nuevamente el invierno, volvemos a tener el problema y ahí estamos. Aquí por este lado, del sector de Llano Alto, son más o menos 250 familias, son 85 familias de aquí, la bendición de Dios. Y ahorita vamos con la compañera aquí de CNC, vamos a ir hacia el sector de San José, que es a cubrir otro espacio, que también hay como unas 40, 50 casas que también están en el mismo problema. ¿Y qué es el problema? El problema más grave que tenemos ahorita es con los niños. La mayoría de casas ya están vacías, ya sacaron lo que pudieron, los otros lo metieron sobre la misma mesa, sobre las mismas camas y la gente salió. Pero hay mucho niño que no tiene dónde ir a dormir. Nosotros queremos que venga el sector de salud para que atienda. Hay varios niños que tienen problemas de asma, problemas de neumonía. Esos niños los sacaron tipo 1:30, 2 de la mañana, y aún por ahí en la carpa hay como 3 niños ahí botaditos todavía, porque no hay quien nos atiende ni tampoco tienen para dónde coger.